Aquí voy a contar 1, 2, 3, 4. La número 5 la voy a meter de negro. Voy a tratar de hacer aquí un dibujito, a ver quién quita y que me salga bien. Esta es la última de la vuelta, entonces vamos a recoger una, brincamos una, pasamos la aguja por las últimas dos. Ahora sí ya recogemos dos, pasamos la aguja y por la que se sigue. Como siempre, recogemos una, brincamos una, pasamos la aguja por la que se sigue. Así hasta que lleguemos a donde vamos a continuar con el patrón, metiéndolas de negro. En esta vuelta vamos a meter dos en negro, una aquí. Una aquí. Ahora ya continuamos metiendo de blanco. Otra vez recogemos dos de negro, metemos la aguja ahí en la que se sigue. Este es el mismo procedimiento, por eso es que casi no les repito a veces qué es lo que estoy haciendo, porque es lo mismo. Igualmente aquí recoges una, brincas una, pasas la aguja por la que se sigue. Es el mismo procedimiento. Así. Hasta que lleguemos a donde vamos a meter la de negro. Aquí voy a dejar una, dos, tres y ahí voy a meter una de negro.
Aquí vamos a meter 3 de negro. Vamos a ver dónde nos vamos a meter la de negro aquí. Dejamos una, dos salteadas y dos hacia abajo. Entonces son 2, 4. Esta de negro tiene que ser una más punta, porque tengo que contar esta de aquí. Entonces esta de aquí es una, son 2, 3 y estas son 4, entonces tengo que meterla hasta acá. Es una, son 2, son 3 y estas son 4. A ver si no me equivoco otra vez. Una, 2, 3 y esta que ya voy a meter aquí ya son 4. Así. Ahí ya quedó, igual de aquí, ¿sí? Así que como se ve aquí, se tiene que ver acá. Vienen siendo de aquí hacia adentro 2, de aquí hacia afuera 2, así. Ahora continuamos metiendo 2 de negro ahí. Metemos la aguja luego ahí en la que se sigue. Otra vez recogemos una de blanco, brincamos una, pasamos la aguja por la que se sigue, así. Así. Entonces aquí, si meto esta aquí, van a seguir siendo 2. Si quiero seguir metiendo una aquí derechito así, simplemente voy a dejar aquí 2 de blanco. A ver si puedo. Voy a ver. Voy a meter una ahí. Así.